Venimos hoy a poner la demanda en contra de Comisión Federal sobre una afectación que tenemos, ya tiene 35 años, de las líneas de alta tensión que vienen de Chicoacena aquí a la subestación Juchitán. Pues desde entonces, todos los daños que hemos sufrido en nuestras parcelas, pues nunca nos han considerado y ni siquiera nos piden permiso para entrar a nuestras parcelas. Hacen lo que quieren con nuestros terrenos y aunque reclamemos, ellos nada más se encogen de hombros y hasta ahí queda todo. Pues hoy venimos a poner la demanda ante el Ministerio Público a ver qué, si tienen, a ver qué pueden las autoridades hacernos en favor de nosotros, que nos paguen lo que por ley nos corresponden las afectaciones, porque son como 440 metros que nos, en cada parcela, en cada terreno donde hay torres o postes de luz y las retenidas, son todo eso que nos, años, son durante 35 años, que hasta el sol de hoy no hemos visto nada en beneficio hacia nosotros, pues en recompensa de esa parte de parcela que nos están afectando desde esa fecha que les menciono. ¿Cuál es el tipo de afectación que les genera? Pues, o sea, donde está en el cultivo, no podemos sembrar las partes donde están las torres. Son 440 metros cuadrados, donde las retenidas, a cada, como son dos postes y torres, tienen retenidas, 8 retenidas a cada lado, y toda esa parte, pues, no podemos sembrar, y si hay árbol lo cortan porque no quieren que alcance a sus líneas. O sea, todo en beneficio de ellos, que a nosotros nos perjudican, que no podemos explotar esa parte de terreno. Durante ese tiempo, pues imagínense cuántos años sin explotar 440 metros cuadrados. Y como campesinos, nosotros nos vivimos de la tierra. Ahorita, por lo de los aerogeneradores, pues estamos tratando de que la gente aquí pues se dé cuenta de todas las afectaciones que les van a realizar en sus terrenos y que van a realizar y que las afectaciones que van a haber en la vida cotidiana de cada una de las personas que vivimos en la región del Istmo, aunque no seamos productores, ¿no? Porque va a cambiar nuestra forma de vida, va a cambiar nuestra alimentación, van a cambiar una serie de cosas desde el paisaje, ¿no? Va a cambiar. Y entonces, bueno, esto es parte, uno de los elementos que ahorita en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra del Istmo de Tehuantepec estamos atendiendo, ¿no? Estamos atendiendo esto y también estamos atendiendo los problemas. También tenemos ya pusimos demandas los compañeros de Unión Hidalgo contra la nulidad de los contratos con las compañías eólicas en la región del Istmo.